Hola, soy Roberto Majadas, esto es Juntos desde Casa.com y vamos a continuar con nuestro siguiente taller, que es de Python Minecraft, que nos lo da nuestros queridos colegas Álvaro del Castillo y Javier Cuervo, que llevan ya un montón de enseñándonos cosas de Python y Minecraft. Y nada más, divertiros, pasarlo bien y recordar que esto también luego está grabado, por si lo queréis ver más tarde en el canal de YouTube. Venga, os dejo con Álvaro. Y Juan y Javier. Venga, chicos, hasta luego. Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo en un nuevo taller de Minecraft en Juntos desde Casa. En este taller de Minecraft, que creemos que debe ser como el séptimo o el octavo de Minecraft, y en concreto de Minecraft con Python, utilizando UPyter debe ser como el cuarto en el que estamos ya aquí con vosotros. O sea, llevamos ya un mesecito hablando de estas cosas. Entonces, en este nuevo taller vamos a terminar de comentar las diferentes escenas que hemos montado para cómo se construyen cosas en Minecraft. Y recordaros que en el proyecto de Juntos desde Casa tenemos aquí la web de Juntos desde Casa, en la cual pues tenéis un montón de recursos, porque todos los fines de semana, desde hace ya más de un mes y medio, estamos haciendo talleres de muchas cosas, presentando muchas tecnologías diferentes que son muy divertidas, entretenidas y que aparte pueden ser muy útiles en el futuro. Entonces, animaros a ir a Juntos desde Casa. Tenéis todos los vídeos de los talleres pasados grabados. Podéis acceder en la web y acceder a ellos, que están todos grabados. Y tenéis siempre aquí el calendario con los próximos talleres de este fin de semana. Entonces, los sábados y los domingos los emitimos en directo en Twitch y podéis uniros a nosotros para verlo, el último taller que tenemos preparado. Entonces, en Minecraft, en el taller de Minecraft, tenemos también, acordaros, en GitHub, un repositorio en el cual estamos subiendo todos los contenidos a este repositorio. Entonces, en este repositorio, si podéis acceder, que se llama github.com/juntosdesdecasa/minecraft, estamos dejando enlazados todos los talleres que vamos haciendo. Ves aquí que podemos contar que tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 en concreto de Minecraft y UPyter, y este sería el séptimo. Y con Python son los últimos, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un pequeño resumen. Aquí podéis acceder a todos los vídeos haciendo clic en los enlaces. Y recordaros que si queréis uniros a la comunidad que estamos creando en Minecraft, en Juntos desde Casa, pues tenéis aquí los enlaces, que tenéis aquí el enlace al canal de Telegram, y también tenemos un server en Discord, donde podéis uniros y estar con nosotros para seguir compartiendo esa experiencia de aprendizaje de programación en Python utilizando Minecraft. Muy bien. Nos tenéis en... Quien nos hablaba es Álvaro del Castillo, yo soy Javier Cuervo, ya creo que nos habéis visto muchos de los que estáis aquí durante estas semanas de confinamiento, que los talleres van avanzando, cada vez vamos, yo creo que haciendo cosas más espectaculares. Juntos desde Casa lo podéis seguir en YouTube, ahora mismo en directo en Twitch, y os respondemos las dudas y nos las consultáis a través de los comentarios de Twitch. Este proyecto somos unas 300 personas que nos hemos planteado echar una mano en esta situación de confinamiento, y echamos una mano con lo que sabemos, que somos del mundo digital. Álvaro del Castillo es programador, yo trabajo en el mundo digital también un poco más vinculado a la educación. Y nos podéis seguir eso en Twitter, con @juntosdesdecasa, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y, bueno, y lo que comentaba Álvaro del canal de Twitch. ¿Qué más os digo? Llevamos unas semanas para hacer este taller, necesitaréis dos cosas. Un Minecraft instalado en PC, Minecraft, la versión Java. Tenemos un servidor levantado que ya está conectado con la API de Python, que se llama javierete.com, y ahí podéis entrar tanto con el juego oficial de comprar en alguna store, como con una variante del juego gratis que ahora mismo no me acuerdo. Sí. Álvaro, ¿cómo se llama? El sitio se llama TheLauncher.org, que es aprender el juego. Sí, TheLauncher. En TheLauncher os podéis descargar el juego gratis y podéis conectaros también, porque el servidor lo tenemos abierto tanto a autenticación con servidor de Minecraft oficial como no.
¿Y qué más os digo? Estamos trabajando hoy. Vamos a tocar dos temas que vamos a acabar con los desarrollos de formas geométricas. En el anterior taller nos quedamos con la pirámide y el edificio de n alturas, o sea, un edificio, un bloque de pisos. Hoy vamos a seguir con esa línea. Vamos a entrar ya en piezas de piezas, o sea, en cosas más complejas, ya en mayor agregación, y quiero introducir un proyecto en el que estamos trabajando un poco por mediación de Juan Tomás, de otro de los ilustres del software libre. Juan Tomás es un fan de la Abadía del Crimen. La Abadía del Crimen es un videojuego que los que ya tenemos o tenéis unos poquitos años, se lanzó en el año 87 y es una secuela del Nombre de la Rosa de Umberto Eco. Lo programó uno de los mejores programadores de la historia de España, que es Paco Menéndez, y participó también Juan del Can, que era estudiante de arquitectura. Es un clásico de juego que pasa en 6 días en la era de 8 bits. Ocupa más o menos, es un juego que, para que os hagáis una idea, ocupa lo que nos pesa hoy el avatar de vuestra foto de avatar de WhatsApp y en todo eso. Te mete un juego con inteligencia artificial, te mete la música, te mete un montón de cosas. Entonces, se sigue considerando de culto, ha sido recreado amateur, se hizo una versión nueva en el año 2016, la Abadía del Crimen Extension. O sea, de hecho, hay mucha gente que reconoce que empezó a programar gracias a la Abadía del Crimen en aquellos años, ¿no? Y pues, como decía Juan Tomás, le ha dado por imprimir en 3D el mapa, el plano de la Abadía del Crimen, y al final estamos trabajando en un proyecto que, si te parece, Álvaro, lo vamos viendo. Si pasamos a Minecraft, lo vamos viendo porque estamos levantando la Abadía del Crimen en el propio servidor. Pues Voy sí, abriendo mi Minecraft. la verdad que es que yo creo que fue, si hoy estamos a domingo, pues fue hace 3 días cuando Juan Tomás nos comentó que había estado trabajando en levantar la Abadía del Crimen, las alturas de todas las construcciones de la Abadía del Crimen, para poder imprimirlas en 3D. Entonces, una vez que lo consiguió, hizo los mapas para poderlo imprimir en 3D, en un formato que se llama SDL y que básicamente. Esas alturas, bueno, realmente las alturas las obtuvo y las registró en una hoja, en un fichero, en formato CSV, que CSV es un fichero que te permite separar por comas valores. Ese fichero simplemente lo único que tiene son el nivel de la Abadía del Crimen, que hay 3 niveles, y luego dentro de cada nivel, pues te dice, pues, un elemento en la posición X, Y, Z. Y entonces así se describen unas 25.000 posiciones que son las que definen un poco los niveles de Abadía del Crimen. Entonces, Juan Tomás lo que hizo fue generar, a partir de ese fichero de puntos, generó un fichero en formato SDL, que es el que se utiliza para la impresión en 3D. Imprimió en 3D los niveles de la abadía. Y nos comentó si no sería interesante para nosotros pasarnos esa información y, igual que se puede levantar en una impresora en 3D la abadía, pues levantarla en Minecraft. Y aquí un poco la tenéis delante vuestra. Entonces, el objetivo de enseñaros esto es enseñaros el tipo de cosas que vais a poder llegar a hacer con Python y Minecraft. O sea, realmente esto que veis aquí delante pues se construye utilizando la biblioteca de Macfins, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en poco más de 10-15 segundos se construye un edificio completo dentro de Minecraft. Y ese edificio completo, pues ya podéis imaginar, ¿no? Que podemos ir a lo que sería la entrada de la abadía y vivir una experiencia similar a la que vivieron aquellos que jugaron en la abadía, pues si era de los 80, pues han pasado 30 años, un poquito más de 30 años. Pues imaginaros la sensación de cuando empezaron a jugar. Lo que pasa es que el juego no era un 3D más simulado que este, claro. Entonces aquí entrarían en la abadía, irían pasando por aquí la entrada principal, que son estos pórticos, y luego ya dentro de la abadía es donde ocurría todo el juego en sí y todas las aventuras. Entonces, en el juego había muchos personajes, interactuabas con ellos. Entonces, nosotros aquí en Minecraft, pues podemos hacer cosas similares. Y de hecho, estamos pensando en aplicar técnicas de inteligencia artificial para ser capaces de reconstruir la abadía, ya no solo, como veis aquí, en plan un modelo levantado en alturas, sino empezar a enriquecer los edificios. Yo quiero hacer un hincapié antes en una cosa.
Quien está haciendo estos talleres Álvaro es un programador profesional senior de Minecraft, ¿no? Digo de Minecraft, de Python. Y entonces la intención que tenemos aquí es, aparte de que os divertáis, aparte de que juguéis en un plano, aparte de que levantéis una pirámide muy fácilmente, aparte de todo eso, que aprendáis las bases de los fundamentos de la programación bien hecha, ¿no? En Minecraft, desde hace más de 10 años, hay muchísimo software de mods, muchísimo software de modificaciones, de muchas cosas que os encontraréis por internet. Pero normal, la mayor parte de las cosas, en nuestra experiencia, no está bien documentado, no es un software mantenible, es un software, pues que es como es normal y natural, pues lo hacen chicos muy jovencitos, pues chavales de 14 años que se ponen a, quieren conseguir una funcionalidad y buscan el camino más corto. Aquí no. Aquí nuestro planteamiento es que las cosas van a quedar bien documentadas, los dos repositorios que hay o el repositorio que hay en GitHub está bien documentado, o sea, estamos construyendo capa sobre capa y hoy lo que os comentaba Álvaro del MacThings es una capa más que se añade y luego incluso se añadirá la inteligencia artificial y todo eso. ¿Por qué? Porque las capas básicas están bien descritas, bien documentadas, bien estructuradas. Digamos que lo que queremos enseñaros es haciendo el símil con lengua, con lo que podría ser aprender lengua, a escribir bien una buena redacción, ¿no? Con los puntos y aparte, las comillas, con todas las cosas bien hechas y bien pensadas. No simplemente vamos a hacer una pirámide de cualquier manera. Y ahí estamos haciendo bastante hincapié en que esto tiene un lado lúdico, que lo tiene, pero luego también tiene otro lado educativo y es que Python es un lenguaje de programación ideal, fantástico para aprender, porque os va a servir el resto de vuestra vida. Es un lenguaje que sirve para todo después. Y además lo vais a aprender de una manera seria. Que por el camino nos lo pasamos bien y matamos un par de creeper y tal, pues también. Pero queremos que las cosas queden bien hechas y ese repositorio de GitHub, ya te digo, cada vez está creciendo más y cada vez se está haciendo más serio precisamente porque está bien documentado y bien hecho. Eso es, Javi. O sea, en la programación, tradicionalmente se ha hecho de muchas formas a lo largo de la historia, pero de un tiempo a esta parte, quizá en los últimos 10 años, pues ya se ha empezado a hacer de una forma como mucho más, a veces la llaman ingenieril, pero vamos, es como mucho más procedimentada, porque cada vez el software es más crítico en nuestra sociedad. Entonces, el software tiene que ser de más calidad. O sea, no puede haber software que falle con cosas evidentes. Entonces, para conseguir que el software, las creaciones que hacéis cuando programáis con Python, no falle, pues hay, por ejemplo, cosas básicas como, por ejemplo, el tener test. Cada vez que hagáis un software, no para conocer el software y que funcione, sino además tenéis que tener tests que demuestren que realmente funciona. Eso que parece algo evidente, porque por ejemplo si construimos un puente, pues en el puente hay que hacer también pues, los tests de estrés al puente y asegúrate que realmente ese puente no se va a caer. Pues con el software estamos ya haciendo un poco lo mismo de hace ya años, que es por ejemplo hacer muchos tests para asegurar que ese software no va a fallar en casi ninguna circunstancia. Entonces eso que es súper básico, pues lleva un esfuerzo adicional, pero si queréis al final programar y programar de una forma que realmente lo que queréis realmente sea útil para terceros y se pueda utilizar y la gente lo pueda utilizar sin miedo, hace falta que lo programéis bien y hace falta, por ejemplo, que tengáis test, que ya os hablaremos de los test dentro de MacThings en futuros talleres. Entonces, sin más dilación, yo creo que Javi podemos pasar ya al taller de hoy. Perfecto. Y en concreto vamos a empezar, como siempre, desde el repositorio de MacThings, perdona, desde el repositorio de Minecraft. Vamos a irnos a Collaboratory, que recordar que aquí la forma que tenemos ahora de desarrollar es utilizando notebooks de Jupyter. Utilizamos notebooks de Jupyter porque son muy visuales y permiten aprender a programar al principio, paso a paso, de una forma como muy sencilla. En el futuro utilizaremos otras herramientas que son más adecuadas cuando el volumen de software que vayamos a desarrollar pues es más grande. Por ejemplo, si tenemos que tener test, pues con los notebooks introducir los tests es un poco raro. Si queremos crear bibliotecas como MacThings, pues eso ya con los notebooks casi no se puede hacer. Pero por ejemplo con los notebooks sí que perfectamente vamos a poder utilizar librerías como MacThings y a partir de ellas hacer cosas. Entonces si queréis los notebooks valen siempre que vamos a hacer programación de alguna forma básica. O sea, si queremos hacer programación un poco más avanzada, un poco más compleja, hará falta otro tipo de herramientas. Pero ahora mismo son la herramienta ideal para lo que estamos haciendo. Entonces dentro de Colaboratorio de Google, que acordaros que es en colab.rss.google.com. Aquí lo mejor que entréis en vuestra cuenta, le dais a abrir un fichero, como hemos hecho, y aquí en File
abrí Open Notebook y aquí nos vamos a ir a GitHub para coger de GitHub el código con el que vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos que ponerle el nombre de la organización en la que estamos haciendo las cosas, que es Juntos Desde Casa. Y él nos localiza que en Juntos Desde Casa pues hay una serie de repositorios. Estamos ahora mismo trabajando con el de Minecraft, ¿vale? Y acordaros que a la hora de trabajar puede haber varias ramas, porque diferentes personas pueden estar trabajando en diferentes funcionalidades. En nuestro caso, todo está en la rama de Develop. Entonces aquí nos aparecen todos los notebooks de los talleres pasados. La semana pasada nos quedamos aquí en el de los edificios y ves que nos quedan dos notebooks. El notebook de construir una pequeña aldea y el notebook de esa pequeña aldea ponerle una muralla o un cerco alrededor para protegerla para lo que sea. Vale, entonces vamos a trabajar en estos dos. Entonces abro primero el notebook, el número 8, el de Town. Y recordad que lo que hace Collaboratory es ir a GitHub, extrae de allí ese fichero, ese notebook, lo descarga a nuestro entorno de Collaboratory y aquí lo tenemos listo para poder empezar a trabajar con él. Entonces, estos notebooks necesitan que para funcionar instalemos primero la biblioteca de Minecraft, de Python, ¿vale? Que no se ha instalado por defecto. Entonces, para ello, lo que hago es, voy a añadir una nueva celda, ¿vale? Y la voy a pasar a que sea la primera celda. Y entonces en esa primera celda lo primero que vamos a hacer es instalar con pip, como siempre, pip install. Le pongo aquí una exclamación al principio porque es, oye, notebook, ejecúteme un comando. Esto no es código Python, ¿vale? Esto es un comando que quiero que ejecutes. Pues el comando es pip install y a continuación le decimos la biblioteca, que la biblioteca se llama mcpi, ¿vale? Está aquí. Entonces la instalamos como siempre, ejecutamos aquí el notebook, esta celda en concreto del notebook, y lo que hace es conectarse con el repositorio de Python donde están miles de bibliotecas que permiten hacer miles de cosas, y en este caso va a localizar la biblioteca de mcpi y nos la va a instalar en nuestro notebook, ¿vale? Entonces veis pues, que se ha bajado la versión 1.0 y la ha instalado correctamente. Bien, a partir de aquí vamos a empezar a trabajar en este notebook, ¿vale? Entonces este notebook, veis que se ha puesto todo junto. Lo que vamos a hacer es empezar a hacer una cosa que le llamamos el hacer un poco de refactor de código. Entonces ya os hemos comentado en otros talleres que normalmente cuando escribís código, pues la primera versión muchas veces no es la perfecta, sino que una vez que vas haciendo las cosas, cada vez coge más conocimiento y cada vez lo haces mejor. Entonces, pues por ejemplo, o a lo mejor el escenario ha cambiado y necesitas hacer modificaciones. En este es decir, por hacer, disculpa, por hacer un repaso, lo que hacemos es, estamos abriendo una libreta para editar código, que en este caso se hace a través del navegador, que es collab.research.google.com. Esa libreta le decimos, tráete un programa que es para construir una ciudad. ¿Y de dónde te lo traes? Te lo traes de donde está la biblioteca, las bibliotecas de código, que es github.com, con el repositorio Juntos Desde Casa. Y vamos concretamente a la de hacer una ciudad. Y luego, una vez que nos lo traemos, le decimos, oye, mira, como te va a faltar la biblioteca de Minecraft, porque lo que estamos abriendo es un código de Python, le decimos, instálame el mcpi, que no lo tienes instalado por defecto. Y hemos llegado hasta aquí. Y ahora ahora lo que vamos a hacer es básicamente reutilizar o ampliar código que utilizamos en los talleres anteriores, ¿no? Donde hicimos edificios y cosas así. Eso es. O sea, realmente, si quieres, además, es un momento muy interesante, porque lo que vamos a hacer es reutilizar código que ha hecho otra persona y lo vamos a reutilizar nosotros y lo vamos a adaptar a nuestras necesidades. Entonces aquí vais a ver lo importante que es que ese código sea limpio y se entienda bien, porque lo que nos hace falta a nosotros ahora es poder entender ese código para adaptarlo. Entonces, para poder adaptar y modificar algo, lo primero es entenderlo, porque si no, no vamos a saber adaptarlo. Entonces, en este caso, nos hemos cogido ese notebook que estaba ya hecho para un entorno en concreto, y lo vamos a adaptar para poderlo utilizar aquí dentro de Collaboratory con el servidor de javierte.com. Vale, entonces, para ello, tenemos aquí lo que sería todo el código relacionado con este notebook, y lo que vamos a hacer es hacer la parte lo de refactorizar el código, que es de alguna forma rehacerlo, y lo que vamos a hacer es modularizarlo. Entonces vamos a dividirlo en celdas que de alguna forma aíslen funcionalidades que son independientes. Entonces eso de modularizarlo es interesante, porque al final una vez que modularizas el código,
luego eres capaz de esos módulos independientes que has ido creando, los puedes luego reutilizar como cajas negras. Por lo cual, para ti puede ser sencillo en el futuro que otras personas, otros desarrolladores, cojan, por ejemplo, un código que tú has creado, y si es muy modular, pues lo único que hace falta es decidir qué pieza de todas quiere utilizar. Y no hace falta utilizar todas las cosas de forma juntas a la vez, sino que tú puedes seleccionar qué módulos quieres utilizar. Eso es como si jugáramos al Lego. O sea, es decir, si tú creas un monolito, si tú creas un bloque completo con arcilla, luego eso, pues si tú creas una torre de 3 pisos con arcilla, para dejarla en un piso o para construir el siguiente piso, tendrías que pegarlo o romper los pisos de arriba y no podrías volver a construirlo. Si lo haces con Lego, pieza a pieza, pues puedes separar bloques. Y eso es uno de los fundamentos también de una programación de buena calidad. Y es que tengas aislado los bloques de funcionalidades, porque no puede, alguien después puede venir y no querer todo el programa que has hecho. O tú mismo puedes querer solo un trocito. Eso es, Javi. Muy bien resumido. Entonces, ahora, pues lo que vamos a hacer es hacer ese proceso de modularización, que si veis aquí, todo el programa está todo junto, y dicen, vale, no quiero todo junto, lo quiero en módulos independientes. Por ejemplo, quiero un módulo que sea el que haga la conexión con el servidor de Minecraft. Quiero otro módulo que sea el que se encargue, por ejemplo, de obtener la posición de mi jugador dentro de Minecraft. Y quiero otro módulo que sea el que realmente pinte este pequeño poblado que vamos a hacer con casas. Si os fijáis, el módulo de conexión y el módulo de conexión con el servidor de Minecraft y el módulo de obtener mi posición es siempre igual. Entonces lo podemos reutilizar en todos los notebooks porque no hay que tocarlo, es siempre el mismo. Y lo que cambia es el módulo tercero, que es el que hace las construcciones específicas de nuestro caso, en este caso de nuestro taller, que son el hacer una pequeña aldea. Entonces, hemos dicho que vamos a hacernos entonces 3 bloques, y los bloques en los notebooks aparecen como celdas. Entonces ahora mismo tenemos una única celda. Vamos a añadir 2 celdas más de código, 1 y 2, y vamos a empezar a llevarnos el código que hemos dicho, que por un lado hemos dicho el código que nos permite conectarnos con el servidor de Minecraft. Decimos, vale, pues ese código nos hace falta las librerías de Minecraft, que están aquí, para podernos conectar. Entonces, acordaros de otra vez que hemos comentado, que lo que hago es utilizar la combinación de teclado, que es con control X, que me corta y me pega. Entonces ahora me voy a esa celda aquí y con el control V me pega lo que ha cortado y copiado en el anterior paso. Entonces a continuación vamos a localizar qué más código nos hace falta para realizar la conexión con el servidor. ¿Vale? Pues únicamente nos hace falta saber dónde está el servidor y el puerto, que sería esta información de aquí. ¿Veis que yo esto lo estoy haciendo de forma ágil? Porque como me conozco el código, pues rápidamente identifico qué parte del código son las que me hacen falta. Ahora vamos a atacar el servidor. O sea, una vez que cargamos el código del programa de GitHub, lo llevamos a la libreta. En la libreta le decimos, además, mete lo que es Python para Minecraft, que es el MCPI. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle, queremos que te conectes a este servidor. Y este servidor tiene una URL, que es javierete.com. Y además tiene una puerta de entrada, que está abierta, que ya la hemos dejado abierta, y además ese servidor tiene una cosita especial, que es un conector para Python. Vamos a decir que es el 9711, me parece que es, y javierete.com para atacarlo. Y luego además, para atacar a ese servidor, le vamos a decir servidor javierete.com, la puerta 9711, y además le vamos a decir el que construye desde la posición de este usuario. Y ahí ya lo sabe todo. Eso es. De hecho, para completar la celda con la que íbamos, que es la de conexión, únicamente nos hace falta coger la línea de conexión, que es esta de aquí, y también me la voy a llevar a esa celda, ¿vale? Y entonces aquí tenemos lo que comentaba Javi, el nombre del Minecraft Server Host. Voy a corregir aquí, que, bueno, vamos a dejarlo, ¿vale? Aquí tenemos, vemos que tenemos un typo. Siempre es importante en el código, cuando veáis errores de este tipo, por ejemplo, que se nos ha olvidado la R y ponemos Server en vez de Server, pues irlos corrigiendo según lo vais viendo, para cada vez tener las cosas más ordenaditas y mejor, ¿vale? Entonces, la mejora incremental es muy importante en el código, ¿vale? Poco a poco irlo incrementando, o sea, intentar hacerlo bien desde el principio, pero como es imposible, según vayáis trabajando con el código, lo vais mejorando y lo vais corrigiendo. Entonces, en el nombre del host, en el nombre del servidor, como os ha dicho Javi, es javierete.com,
Aquí lo hemos puesto bien. Y la puerta de entrada está en el 9711. Vale, una vez que hemos fijado estos dos parámetros, lo que hacemos es utilizar un comando de la biblioteca de Minecraft, que es el de crear la conexión. Y le decimos el host y la puerta de entrada. Vale, entonces nos vamos a conectar al servidor y vamos a poner un mensaje para que quede claro. Para que quede claro que nos hemos conectado de forma correcta. Entonces, para que este mensaje funcione, este mensaje, veis que lo que hace es poner un mensaje basado en que exista un parámetro que se llama houses number. Este de aquí es un parámetro que todavía no está definido. Por lo cual, lo que voy a hacer es este mensaje, mirad, este mensaje de momento me lo voy a llevar un poquito más adelante porque todavía no podemos utilizarlo hasta que se defina esta variable. Y voy a ponerlo aquí. Vale. Y entonces, de momento, lo único que vamos a hacer es conectarnos al servidor. Entonces, le voy a dar aquí al play y si no veo ningún error que no lo ha habido, quiere decir que nos hemos conectado de forma correcta con el servidor. Estamos ya conectados. Lo siguiente que hemos quedado que tenemos que hacer es obtener la posición del jugador. ¿Por qué? Porque vamos a construir dentro de Minecraft, vamos a construir en el sitio donde esté mi jugador. Me voy a salir de la abadía porque si no vamos a construir dentro de la abadía y nos vamos a ir un poquito a espacio abierto. Entonces, vale, voy a correr un poquito para ir más rápido. Vale, y estamos aquí en espacio abierto. Vale, nos hemos separado un poco de la abadía y vamos a construir en esta región de aquí. Entonces, lo que voy a hacer, lo de obtener la posición, es mirar exactamente cuál es mi posición para construir a partir de aquí. Vale, vamos a construir alrededor de mi jugador o alrededor del jugador de Javi. Iremos intercambiando. Vale, bien, volvemos al notebook. Y entonces nos llevamos el código necesario para tener la posición del jugador. Entonces, para ese código, pues tiene por un lado el nombre del jugador. Hace falta. En este caso, mi jugador se llama Elastic Explorer. Que aquí lo podemos ver. Si nos vamos a Minecraft y le doy a la F3. Perdonad, le doy a esta. Pues aquí vemos que está Javi con su usuario que se llama Javier Cuervo. Y el mío que se llama Elastic Explorer. Vale, pues entonces le pongo que mi jugador se llama Elastic Explorer y a continuación lo que voy a decir es decirle que obtenga la posición de mi jugador, que tenemos aquí el código, ¿vale? Entonces, como veis, estamos limpiando el código y reorganizándolo para que tenga más sentido. Realmente lo que estamos haciendo es ver que pieza por pieza funciona, ¿no? Porque así, primero, no tenemos que correr todo el código y ver por dónde y luego estar analizando dónde falla, sino que vamos a ver pieza por pieza dónde funciona, porque, insisto, aquí también, aparte de construir la ciudad, se trata de que aprendáis a hacerlo bien. Si aprendéis a hacerlo punto por punto, luego hacerlo de golpe va a ser mucho más sencillo. Eso es. Entonces tenemos ya la primera celda que era la que definíamos cómo conectarnos y ya tenemos una celda nueva que es en la cual obtenemos la posición del jugador. Entonces la ejecuto y al ejecutar esta celda aquí tenemos una variable que le hemos llamado p que en esa variable es donde se queda almacenada el valor de mi posición. Vale, entonces a partir de ese momento vamos a ser capaces ya de empezar a construir en mi posición. Entonces tenemos ya la posición tenemos ya la conexión con el servidor de Minecraft y tenemos ya mi posición dentro del mundo de Minecraft. Por lo cual ya estamos listos para poder construir. Veréis que cuando pasemos a MaxThings, lo único que hace falta para construir esas things, esas cosas dentro de una escena en Minecraft, es saber la posición en la que la quieres construir. Por lo cual el saber la posición es básico, porque la posición es la posición en el mundo de Minecraft donde vamos a hacer las cosas. Vale, entonces tenemos el servidor, tenemos la posición, por lo cual ya lo único que nos queda es comenzar a construir nuestra aldea. Vale, entonces para ello lo que hacemos es aquí tenemos implementado cómo se hace. Ahora vamos a comentar un poquito los detalles y entonces vamos a comentar un poco las variables, los parámetros que podemos modificar para construir una aldea de una forma o de otra. Entonces, la aldea la vamos a construir a partir de casas. Entonces, primero definimos para cada casa cómo queremos que sea. Y una vez que hemos definido eso, definimos el número de casas que queremos que tenga la aldea. Y con esa información lo tenemos todo ya para poderla construir. Entonces aquí en el código estamos diciendo, oye, mira, quiero que las casas tengan la altura 3. La altura 3, en mi opinión, es un poquito justa. Vamos a ponerle mejor la altura 4. Que 4 bloques en Minecraft pues serían 4 metros de alto.
Bueno, quizá 3 metros de alto sea suficiente. Vamos a dejarlo en 3 metros, ¿vale? Entonces luego está la anchura de la casa, que se ha puesto 5 bloques de Minecraft, que serían 5 metros. Entonces como anchura es un poquito pequeño, eso sí. Vamos a ponerla un poquito más ancha. Vamos a ponerla de ancho que tenga 10. Y le decimos el número de casas que queremos que tenga nuestra aldea. Aquí se ha puesto 3, vamos a poner, por ejemplo, queremos que tenga 5 casas. Veis que estoy cambiando las cosas aquí ahora en tiempo real para que veáis que esto funciona bien. Vale. Entonces, para construir las casas, ¿qué tipo de bloque vamos a utilizar? Podemos utilizar bloques de diamante, de oro, podemos utilizar arena, podemos utilizar o madera, o piedra. En este caso hemos elegido construirlas con madera, ¿vale? Aquí se especifica también. Entonces, estos son los parámetros que definimos para cómo se va a construir la ciudad, la aldea. Vale, aquí tenemos un bloque que sirve, luego lo veremos, para poder, en el caso que nos hayamos equivocado, para poder borrar la aldea de golpe. Que básicamente va a ser construirla utilizando aire. Vale, y con esto ya tenemos definido lo que nos hace, lo que sería la configuración de nuestra aldea. Entonces, como esto parece que de por sí tiene sentido que sea un bloque independiente, que es configuración de la aldea, pues venga, si eso parece que tiene sentido que sea independiente, vamos a crearnos una nueva celda y vamos a llevarnos esa configuración de la aldea a una celda independiente. Vale, entonces me la llevo por aquí. Y vamos a ejecutarla. Entonces, al ejecutarla, lo que hacemos es definir una serie de variables, que son esas que tenemos aquí. Y luego vamos a enviar un mensaje al chat de Minecraft, diciéndole, atención, todos los que estáis en el mundo de Minecraft, vamos a construir una aldea, estar atentos, ¿vale? Porque a lo mejor os puede incluso enterrar si estáis en la posición equivocada, ¿vale? Entonces, lo ejecuto. Y veis que en Minecraft tenemos el construyendo un pueblo con 5 casas. Vale, pues tenemos ya nuestro pueblo con 5 casas. Está definido todo. Y ya en esta última celda, que es el código que nos ha quedado aquí abajo, lo que hacemos es ya construir la aldea. Entonces, como siempre, lo que vamos a hacer un poco es probar a construirla. Vemos el resultado y comentamos luego ya con el resultado el código, el programa en Python, que es el que se encarga de hacerlo. Vale, entonces, si ha ido todo bien, tenemos que construir una aldea que tenga las casas de tamaño 3, la anchura 10 y que haga en total 5 casas. Y este código es el que hace la magia para hacerlo. Vale, entonces, lo lanzo y vamos aquí a Minecraft. Vale, entonces en Minecraft aquí, pues tenemos que se han hecho, ¿cuántas casas? Vamos a volar un poco para verlo. 1, 2, 3, 4 y 5. Se han hecho las 5 casas que hemos dicho. Vemos la anchura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues parece que está correcto. Y nos podemos meter dentro de cualquiera de las casas. Y veis que realmente el techo sí que es un poquito bajo. ¿Por qué es un poquito bajo? Porque realmente lo que ocurre es que la altura 3 que tenemos aquí, 1... Claro, son 3 bloques, entonces realmente uno ocupa el techo y son 2 bloques de altura. Eso que es la altura que tiene el propio personaje. El propio personaje. Entonces se va nuestro pelo, lo vamos a ir dando contra el techo, por lo cual es un poco agobiante. Entonces, por ejemplo, aquí, que en este tipo de cosas, mira, enseguida se pone todo oscuro. Pues aquí voy a poner aquí una antorcha, ¿vale? Y aquí puedo ver esta nuestra... las casas con las que construimos la aldea, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta casa pues ya tiene un tamaño razonable. Aquí podríamos empezar a poner nuestras camas, empezar a decorarla y demás. Entonces, si queréis, pues es una casa básica que os puede servir a vosotros, por ejemplo, para construirlas en vuestro mundo, repartiroslas y que cada uno la decore luego a su gusto. Entonces, veis, una cosa que no nos ha gustado nada ha sido pues la altura de las casas, que es muy pequeñita. Porque pensábamos que 3 era la altura que íbamos a tener disponible, y no, 3 es la altura total, incluyendo el techo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacernos otra aldea. Venimos por aquí, le decimos que la altura, en vez de ser 3, vamos a poner que sea 5. ¿Vale? Y las casas, pues resulta que han venido amigos, y queremos, han venido 5 amigos más y queremos que sean 10 casas. ¿Vale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, de nuevo, voy a ejecutar esto para definirlo. Pero ¿qué ocurre? Que si ejecuto ahora mismo la construcción, ¿qué posición va a utilizar? Va a utilizar la posición que teníamos ya obtenida anteriormente, porque no he vuelto a ejecutar esa celda.
por lo cual volvería a hacer la aldea pisando las casas que ya están construidas. Entonces lo que voy a hacer es de nuevo decirle, oye, quiero una posición nueva. Ah, vale, si quieres una posición nueva, tienes que ejecutar el módulo de obtener la posición, la celda de obtener la posición. Vale, pues entonces voy aquí y la ejecuto. Ha refrescado la posición y ahora ya ejecuto de nuevo y nos va a hacer Construyendo un pueblo con 10 casas. con 10 casas. Entonces vamos a ver si realmente nos lo ha costado. Ah, vale. Entonces, aquí el mensaje de construir un pueblo con 10 casas, lo que hacemos es indicar que lo vamos a hacer y aquí es donde lo hacemos, ¿vale? En la última celda hay que ejecutarla para es la que de verdad lo hace. Vale, entonces la ejecutamos. ¿Vale? Uf, ahora acabo de construir yo uno con 3 casas de diamantes. El problema es que le he cambiado la altura y le he puesto la altura en vez de en menos uno, menos dos y se ha quedado sin altura directamente. Tres de Entonces altura. son las casas de los enanitos. Sí. A ver. Pero hay diamante aquí, pero para aburrir. Ahí tenemos. ¿Veis aquí las casas que acabo de hacer ahora, Javi? Aquí las Sí. tenéis. Y aquí tenemos construido, Simplemente sí. porque en vez de subirle la altura a 4, o sea, en vez de poner tenía menos uno, he puesto menos dos. Entonces, claro, resta dos bloques, con lo cual la altura de la casa queda de dos bloques y, claro, queda muy chiquitita. Eso es, esas han Pero quedado muy bueno. chiquititas. Y aquí veis que las que hemos hecho ahora aquí nosotros en grande, pues ya veis que lo que ha ocurrido es que nos han solapado con las anteriores, porque no había sido suficiente. Entonces se han solapado unas casas con otras. Entonces, bueno, esas casas ya tienen una altura mucho más considerable. Y aquí de nuevo, pues voy a poner aquí un poquito de antorchas. Y fijaros, ahora, vale, aquí tenemos nuestra casa. Y esta casa, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, aquí se ha solapado con la otra. Y aquí el fondo, realmente yo creo que si llegamos por aquí, ¿dónde llegamos? A la casa de antes que hemos hecho. ¿Veis? La altura. Entonces hemos hecho dos casas unidas. Esta es la casa grande nueva que se ha unido con la casa anterior. Parece un edificio de Moneo, ¿eh? Parece la ampliación del Prado, De Prado, vamos, sí. porque tiene todo cubos y además solapados unos sobre otros, la verdad que muy chulo. Muy duro. Entonces, este tipo de solapamientos, la verdad es que a veces ocurren por error, pero cuando ocurren, luego te vas a jugar con ellos y ocurren cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos una construcción que tenemos pues una casa con dos módulos. Un primer módulo de una altura y otro segundo módulo pues, que tiene una altura inferior. Que a lo mejor puede ser, por ejemplo, la despensa de la casa, por ejemplo. Eso ya va con vuestra creatividad, porque acordaos que en eso de Minecraft el límite es pues, vuestra creatividad, porque aquí se puede hacer lo que queráis, básicamente. Bien, pues entonces ya hemos visto el código, hemos visto el resultado del código y vamos a bucear un poquito en el código, ¿vale? Entonces, una vez que hemos visto las cosas tan chulas que hacemos con el código, vamos a decir, ¿cómo narices hace esto? Entonces, os voy a comentar un poquito visualmente lo que hacemos, que podéis imaginar que se trata de repetir siempre el código de hacer una casa, pero lo que hacemos es desplazarlo un poco, para que no se nos pisen unas con otras. Entonces le decimos, hazme una casa. Aquí. Luego, sepárate un poco y hazme otra casa. Luego, sepárate un poco y hazme otra casa. Sepárate un poco y hazme otra casa. ¿Vale? Entonces, esto ya veréis que os suena claramente a lo que sería el tema de hacer bucles, hacer iteraciones dentro de la lógica de vuestra lógica de construcción. Eso lo hablamos en los primeros talleres, o sea, programar sobre el primer taller prácticamente nos poníamos a hablar por el chat, o sea, a mandar un mensaje en el chat, que no tiene mucho sentido, y también a poner un bloque. Y lo que hacíamos el primer día era poner un bloque. Poner un bloque o mandar un mensaje por el chat no tiene ningún sentido ponerse a escribir un código para eso. Pero cuando en vez de un bloque son miles de bloques, entonces ya empieza a tener sentido cuando le dices repite, haz esto y luego lo repites. Incluso hacer una casa de este tamaño puede tener poco sentido, tener que abrir el terminal, o sea, tener que abrir este collab de research. Pero cuando ya son 7 bloques, entonces ya más rápido. Eso es. Y cuando tenéis que hacer casas que sean muy grandes y hacer muchas, esto ya es imposible hacerlo si no tenéis algo como un lenguaje de programación como Python para poderlo construir. Si no, sería muy tedioso. Entonces, si nos vamos al código, básicamente puedo decir, vale, pues entonces la idea básica es, vamos a diseñar el código de construir una casa y luego lo que vamos a hacer es repetir ese mismo código muchas veces. Una vez para cada una de las casas.
Y lo único que cambia es la posición. El código es exactamente el mismo, porque las casas son todas iguales, ¿vale? Entonces, entonces casi todo el código, ¿a qué se va a dedicar? Pues se va a dedicar a cómo se construye una casa. Entonces, el código de construir una casa lo vimos en el taller pasado, en el de cómo se construían los edificios. Porque cómo construir los edificios, también en el fondo es igual, es construir una casa, y en vez de hacerlas a lo largo, es hacerlas unas encima de otras. Y con eso tenemos un edificio. Vale, es exactamente igual. Lo que pasa es que en vez de hacerlas así, a lo largo, pues tenemos lo hacemos a lo alto, que eran los edificios. Vale, entonces vamos a ir al código y vamos a ver el código de cómo se construye una casa. Entonces, aquí lo que hacemos es meternos en un bucle para hacerlo repetidas veces, repetir varias veces lo mismo con pequeños cambios. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio? Pues ahora lo vemos en el código. Entonces decimos que las casas están separadas entre sí reutilizando el parámetro de house height, que esto es la altura de la casa. Vale, entonces las casas están separadas entre sí 5 bloques. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es, vale, la posición Z de las casas. ¿Y qué significa la posición Z? La posición Z, las casas están construidas a lo largo del eje Z. Entonces, la posición Z es la que va a ir cambiando, porque va a ir cambiando para poder construir la casa aquí a lo largo, según el eje de las Z, ¿vale? Que es el largo. Entonces, para ello, lo que tenemos que ir cambiando es el eje de la Z. Entonces, el eje de las X y de las Y, vemos que ese va a cambiar mucho menos, porque lo que va cambiando es la Z para poderla construir a lo largo. Vale, si construyéramos a lo ancho, en aquella dirección, cambiaría la X. Como construimos a lo largo, cambia la Z. Vale, ese quizás es el único punto un poquito más complejo de entender cómo se posicionan las casas. Porque las casas son todas iguales y lo único que realmente cambia es la posición Z donde se construyen. Porque si fijáis, la posición X, que sería esta de aquí, pues es siempre la misma. Porque esa no la estamos cambiando. Vale, esa es este punto de aquí y este punto de aquí, que serían los dos puntos de construcción de las casas, la Z sí que ha cambiado, pero la X se mantiene constante, la X es igual en todas, ¿vale? Y la Y, que va a ser la altura, pues también es igual en todas, porque la Y siempre va a ser la que hemos dicho, en ese caso creo que hemos puesto 5, creo que era la altura. Y la altura va a ser siempre igual en todas. Entonces, con esa idea clara, volvemos otra vez al código y le decimos, vale, pues sabemos que lo básico es la posición de la Z. Decimos, vale, la posición de la Z va a tener en cuenta, por un lado, la anchura de la casa y, por otro lado, la separación entre las casas. Entonces, la posición de la Z va a ser la Z que nos toque en ese momento, y le tengo que sumar la anchura de la casa y la separación entre las casas. Entonces, lo que estoy haciendo es a la Z sumarle todo esto, ¿vale? Para poder separar una casa de la otra, porque para poder, si a esta Z le sumo la anchura de la casa y además la separación de las casas, pues tenemos ya la nueva Z, que es la que queremos utilizar para poder construir la siguiente casa. Y esa es la idea básica que hace falta para poder construir, en este caso, las casas. Vale, entonces, si he sido capaz de que eso os quede claro, el código en sí va a ser muy sencillo. Porque, ¿qué es lo que hacemos en el código? Pues lo que hacemos es, vale, la Z nueva que tenemos que utilizar para construir la siguiente casa es la Z por la que iba, y le sumo la anchura de la casa y la separación que quiero tener entre las casas. Y luego, ¿qué hacemos? Pues construimos un bloque. Un bloque sólido de los de Minecraft que se construye con set blocks. Que acordaros que para lo que hacemos con set blocks es le damos unas coordenadas iniciales, que vemos que será la X, la Y y la Z. La Z, la nueva Z que hemos definido, que ha sido la Z teniendo en cuenta la anterior casa, para empezar a construir a partir de la siguiente posición para la siguiente casa. Y le damos el vértice final de los bloques. Que el vértice final, pues es, vale, pues la X la tienes que modificar por el ancho de la casa, la Y por la altura, y la Z también por la anchura, porque estamos reutilizando ese parámetro. Y como veis, las casas son iguales de anchas que de largas, ¿vale? Es decir, que nosotros no construimos bloque a bloque, sino construimos, digamos, cubo a cubo.
Eso es. A lo mejor el cubo puede tener 5 por 5 por 5 o 5 por 3 por 4 y entonces le decimos empieza en esta esquina, luego sigue hasta esta otra esquina y hasta esta otra esquina, le delimitamos y luego lo de dentro lo rellenamos con aire, porque el aire es otro bloque. Entonces hacemos que por fuera esté, primero lo hacemos macizo. Eso Y es. luego le quitamos bloques rellenándolos con aire, que es rellenar con aire es si la pared la quieres dejar de un solo bloque, es las esquinas menos uno en todos los sitios. Eso es, porque eso lo comentamos con más detalles en otros talleres, pero si queréis ya simplemente para comentarlo aquí, pues diríamos que la posición inicial, la coordenada inicial sería esta de aquí, que sería init x, init y, init z sería esta posición de aquí, y la final sería init x más la anchura. Bueno, espera, me voy a ir a esta casa a perdonar porque como las tenemos montadas, me va a ser más sencillo, bueno, me va a ser más sencillo y me las de Javi que están limpias. Vale, entonces, vamos aquí. La coordenada inicial, esta de aquí, sería init x, init y, init z. Entonces, a init x le sumo la anchura. Pues vale, pues me voy a las x, le sumo la anchura, que sería esto de aquí. Luego, a la y le sumo la altura. Vale, pues si le sumo la altura, me voy aquí. Vale, pues sería, entonces, la anchura me viene hasta aquí y la altura me viene hasta aquí. Y luego le sumo el largo. Y entonces el largo, le sumo el largo y me trae hasta aquí. Vale, entonces este punto de aquí, ese bloque de aquí, es el bloque final del set blocks. Y set blocks lo que hace es, desde ese bloque hasta este bloque, nos hace un bloque sólido, que será el bloque este sin la puerta y sin el interior vacío. Y nos va a hacer un bloque sólido. Vale, entonces eso es lo que tenemos cuando ejecutamos este comando aquí. Tras ello, ¿qué es lo que ocurre? Pues que un bloque sólido pues es poco útil porque no podemos entrar dentro de él. Entonces queremos un bloque que se llama los bloques huecos, que en inglés sería hollow, que es una cosa muy común en el mundo de Minecraft, que es hacer las cosas hollow, que es vaciarlas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la vaciamos? Pues lo comentaba Javi. Simplemente lo que decimos es, créame un bloque dentro del bloque que ya existe, pero le vamos a quitar uno al ancho, uno al largo. Y también vamos a quitarle. Y le vamos a quitar también. Al alto también le vamos a quitar uno. Bueno, de hecho, creo que. Perdonad, porque. Le vamos a quitar al largo. Le vamos a quitar dos. Que sería. Ese del principio. Y ese del final. ¿Vale? Porque estas van a ser las paredes. Entonces, para que esta pared no se borre. Y esta pared no se borre. No queremos que se vacíen. Por lo cual, solo queremos vaciar desde aquí. Queremos vaciar. Este y este. Es decir, 3 de 5. ¿Vale? Igual para el ancho y para el alto es un poco diferente, porque el alto sí queremos vaciar el suelo, porque no queremos que el suelo sea de diamantes, queremos que el suelo sea, por ejemplo, el de césped, porque lo hemos decidido así. Por lo cual el alto va a ser el alto que tengamos menos uno, con lo cual nos va a respetar el techo, pero el suelo lo va a limpiar. ¿Vale? Entonces, eso como acabamos de comentar, pues es lo que aparece aquí. ¿Veis que, por ejemplo, aquí lo que decimos es... Hazme un bloque con aire, las X, en vez de comenzar donde estabas, vete uno más para allá. Es decir, las X, que las X, acordaos que es esta de aquí, pues en vez de empezar aquí, empezaría aquí. Las Y, pues las Y lo que haces es que la altura de las Y sea la altura menos 1, porque la anchura de los muros que hemos definido, que es el wall width, hemos dicho que sea 1. Y luego, la Z, pues es igual que la X, ¿vale? La Z lo que hacemos es igual quitarle el ancho al principio. Vale, entonces veis que las coordenadas iniciales, tanto aquí como aquí, les estamos quitando la anchura. Y en cambio a la altura sí la hacemos donde estaba, porque queremos borrar el suelo. En cambio, en las coordenadas iniciales queremos borrar el suelo, por lo cual en el punto original queremos borrarlo. Y en cambio aquí, lo que hacemos es quitar uno a todos. Para que nos respete las paredes y el techo. Entonces, eso contado, os va a hacer falta este código, ejecutarlo vosotros y jugar con él, para ver exactamente lo que va haciendo, porque si no, al final, ahora intuitivamente entendéis lo que hace. Pero es importante que lo ejecutéis vosotros y practiquéis vosotros con ello, para que entendáis los detalles. Porque, por ejemplo, este código, para llegar a él, pues yo me tiré un ratito jugueteando con el set blocks hasta que fui capaz de hacer el bloque y vaciarlo.
En este caso yo le he quitado el menos uno que tenía para ponerle cuatro alturas, o sea, cuatro bloques de altura en vez de tres, que es lo que viene por defecto en el programa. Le he quitado en el menos uno de la Y, se lo he quitado. Le he quitado el menos uno y le he puesto cero, menos cero. Menos cero. Con lo cual sube, queda un poquito más altas las casas. Las casas. Y he sustituido el bloque que tenía, pues por que a muchos os llamará la atención que sean de diamante, pero claro, una vez que empiezas a programar contra el servidor, le da igual. Ya sé que el diamante es el bien más escaso de Minecraft y es lo más valioso que hay, pero cuando estás ejecutando código, te da un poco igual que el bloque sea de diamante o que sea de metal o que sea de piedra, da igual. Y bien, y ya para acabar, ¿qué nos queda por hacer? Algo nos queda por hacer, ¿no? De la casa. Hemos hecho el bloque, lo hemos vaciado y nos queda la puerta para poder entrar. Porque si no, no podríamos entrar y tener que estar siempre pues, haciendo agujeros y demás en las casas. Y entonces, para ello, ¿qué hacemos? Fuimos por aquí y lo que hacemos es hacer una puerta. ¿Y cómo se hace una puerta? Pues de nuevo vamos a vaciar una serie de bloques que van a ser los que van a ser la puerta. Entonces, pues, os podéis imaginar pues, que los bloques a vaciar, pues le decimos, oye, respeta la pared, porque no quiero que me la rompas, y me haces una puerta pegada a esta pared aquí, ¿vale? Y quiero que la puerta, pues sea de ancho, tenga uno, y de alto, pues tenga dos, que es la altura del jugador de Minecraft, ¿vale? Para poder entrar justito por la puerta, ¿vale? Entonces aquí podemos entrar y salir, y entonces el código que hace eso, pues lo tenemos de aquí abajo. Aquí le decimos es que construirme una puerta partiendo de esa posición, pero la Z, por favor, respétame la pared, porque no quiero que me la destruyas, ¿vale? Y luego lo que hacemos es hacer un bloque, que en este caso sería un bloque de dos bloques, ¿vale? Tendremos ese set blocks, realmente tendría, en el caso de nuestra puerta, sería tamaño 2, porque estamos guardando dos bloques. Pero veis que el parámetro de la puerta pues también es configurable. Vale, entonces es importante dejar esas cosas configurables porque, por ejemplo, si queremos hacer unas casas y que el tamaño de la puerta, pues en vez de este, pues sea un poquito más grande porque, bueno, realmente en Minecraft no hay personaje que sea más grande de dos, creo. Bueno, sí, los golems, ¿no? Los Enderman. Y los Enderman y los golems, si queremos que Los puedan. Golem también, sí, bueno, y obviamente el dragón del End, sí, hay Hay algunos. algunos, sí. Entonces, si quisiéramos que pudieran entrar en nuestras casas, pues habría que cambiarle el tamaño de las puertas y hacerlas más grandes. Bien, entonces con esto hemos cubierto la parte de cómo se construye una aldea. Y vamos a pasar ya al último taller que tenemos, previo a pasar a Maxins, que el último taller que tenemos es el taller de, vale, tenemos la aldea, pero imaginaros, vale, que estamos en el mundo y... A ver, un segundo. Que estamos en el mundo, vale. Y se hace de noche. Entonces, Ya lo pongo yo, ya le por pongo yo noche. el set time day. O lo dejo fijo. ¿Cómo se deja fijo? Pues para dejarlo fijo, lo tenemos que poner de noche. Hay que ponerlo en lo que quieras de noche. Y luego hay una serie de reglas. Creo que era Games. Lo game Rule. Que el Game Rule te permite modificar reglas de juego. Entonces, si quieres, ponlo tú de noche y yo lo paro. Para Vale, que. vale, vale. Vale. Ok, no lo hago yo. Entonces le digo que el ciclo de día-noche lo pare. Y ahora, en cuanto Javi lo ponga de noche, va a ser siempre de De noche. no de noche. Sí, vamos a poner de noche. De Bueno, o noche, si quieres, o al vale. atardecer. Para que empiece a haber monstruos. Y entonces, aquí lo que voy a hacer yo es. Hecho. Le voy a cambiar la dificultad. Y le voy a poner en dificultad, por ejemplo, hard. ¿Vale? Vamos a durar 2 minutos, ya Bueno, verás. yo estoy en creativo. ¿Tú estás en creativo, Javi, o no? Ah, sí, me parece que sí que estoy en creativo. Vale, Sí, estoy en entonces. creativo. Vale, no sé si se ha puesto ya de no, no cambia el día, ¿no? Yo he puesto Noon, el timeset. Vale, pues habrá que ponerlo de noche. O a lo mejor es que no lo cambia si está puesto. A ver. Lo pongo de noche, de Vale, noche. vale. Entonces, veis que por aquí van a empezar a aparecer montones de monstruitos en algún momento. Entonces, en el momento que empiezan a aparecer monstruitos, ¿No estaríamos en Pageful o algo así, Game Mode? A ver. yo no los he cambiado. A ver. Bueno, se va a poner en normal. ¿Vale? Entonces, ahora la dificultad ha cambiado a normal.
Y entonces ahora, en algún momento, deberían empezar a aparecer monstruitos por el mundo. Entonces, a ver. Yo creo que ya, ya hay. Eso es un esqueleto, ¿no? Si ves que empiezan a aparecer por aquí esqueletos, empiezan a aparecer zombies. Entonces empiezan a aparecer aquí las alimañas y las criaturas de la noche que nos van a empezar a atacar, ¿vale? Entonces, claro, podemos coger y meternos en las casas y poner puertas, sería una opción. Pero queremos pa poder pasear de noche porque nos gusta la noche. Entonces, claro, si queremos poder pasear de noche y ve, un creeper se nos ha metido en la casa. Entonces, aquí lo que ocurre. Madre mía, todo lo que hay aquí. Madre mía. Aquí lo que ocurre es que no vamos a poder pasear de noche porque nos van a estar continuamente atacando. Entonces lo que queremos es poder proteger nuestra aldea para que las noches sean más tranquilas. Y entonces se nos ha ocurrido que para ello lo mejor puede ser coger esa aldea y poner alrededor de ella una muralla que impida que los monstruos puedan entrar en ella. Vale, entonces para ello, vamos a ver que en realidad dice, bueno, queremos amurallar entonces estas aldeas que tenemos aquí construidas. ¿Cómo las amurallamos? Porque habrá que construir por aquí una muralla que vaya en esta dirección, vaya hasta el final, rodea la aldea, construir otra muralla por aquí y construir otra más por aquí. Entonces, esa forma de amurallar, poniendo cuatro murallas, fue la que originalmente vamos, implementé. Entonces, lo que ocurre pues que es un poco trabajoso, porque claro, tienes que hacer muchos cálculos, porque para hacer esas murallas tienes que calcular el espacio que quieres entre la casa y las murallas. Luego, dónde empezar a construir la muralla, cuándo parar, cuándo girar. O sea, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Entonces, vamos a ir al notebook y vamos a empezar a trabajar sobre él. Entonces, yo creo que ahora mismo, a lo mejor, Javi, le podemos ir pasando ya. Nos vamos otra vez al día, ¿no? Sí. Yo creo. Vale, ahora voy yo pasando al día. Mientras tanto, tú lo que vas a hacer es cambiar dentro de la biblioteca esa de GitHub, vas a irte a otro de los programas al que, además de las casas, tiene la muralla, ¿verdad? Eso es, justamente. Ok, Me había. voy yo cambiando hasta el Timesite. Claro, aquí en Collaboratory. Mira, si queréis, este código, como hemos refactorizado y está mucho mejor ahora, lo que voy a hacer lo voy a grabar, ¿vale? Entonces le voy a decir aquí que me lo grabe. Entonces, me ofrece guardar una copia, porque en GitHub vosotros podéis leer cosas, pero no podéis escribir en GitHub, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, os podéis grabar una copia en vuestro entorno para luego seguir jugando con él. Os recomiendo que cojáis el código de las casas, lo modifiquéis hasta que lo entendáis bien, bien. Porque aquí es muy importante entender bien las cosas y que realmente al final, una vez que las entiendes, vas a poder empezar a construir de forma mucho más ágil. Y por ejemplo, hacer un proyecto como el de construir la abadía, si has cogido soltura con toda la parte de construcción de las casas, pues luego os va a ser mucho más fácil el hacer cosas mucho más evolucionadas. Y que es la parte más divertida. O sea, yo digo, lo más divertido que hay es empezar a hacer cosas más evolucionadas a partir de las básicas. Pero tenéis que dominar las básicas. Si no domináis las básicas, no vais a poder hacer las avanzadas. Vale, entonces me vuelvo a Collaboratory y le digo que quiero abrir un nuevo notebook. Vale, entonces el nuevo notebook, como siempre, lo quiero abrir en GitHub. Le digo que lo queremos abrir desde juntos desde casa, ¿vale? Aquí ajustamos un poquito. Esto está en Minecraft, en la rama de Develop, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro último taller que tenemos aquí. Una vez que ya has importado, ya has instalado el MCPI, una vez lo tienes. Ahora mismo, al volver a abrir otro notebook, tienes que volverlo a instalar también, sí, ¿verdad? Eso es, hay que volver a instalar porque recordar que en el entorno este, lo que recibimos para poder ejecutar los notebooks, el entorno de ejecución en el que corre el notebook y donde se ejecuta el código Python, son entornos efímeros. Y entornos que se crean ad hoc para vuestro notebook. Entonces se crean desde cero, nuevos. Al crearse nuevos, lo que ocurre es que, claro, todo lo que hayáis hecho en el anterior notebook, en ese no está. Porque es un entorno totalmente nuevo. Sí, vamos, digamos que esto tiene unas ventajas, y es que no necesito instalar nada en el ordenador, que lo tengo todo en la nube, que es muy fácil de acceder, pero bueno, también tiene una serie de desventajas, y es que no tiene persistencia. Eso es. No tiene persistencia porque se pierde, eso es, justamente. Entonces, si queréis tener persistencia, pues os tenéis que descargar las cosas del entorno en el que estáis trabajando, en el entorno efímero en el que estáis trabajando. Por ejemplo, si le dais aquí a la carpetita de ficheros, pues aquí, si subís cosas y las creáis y guardáis aquí, pues desde aquí las veréis y os haría falta descargarlas. ¿Lo veis? Por ejemplo. Y si queréis subir cosas al entorno efímero, también las podéis subir.
aquí utilizando el upload. Pero de alguna forma tenéis que recrear el entorno efímero cada vez que lo abréis el notebook, básicamente. De tal manera que vamos a tener que hacer el pip install mcpi otra vez, vamos a tener que volver a cambiar el nombre del servidor, porque en el código el servidor que está es un nombre genérico, que es Minecraft, que no quiere decir nada, simplemente es que sepamos que lo tenemos que cambiar. Vamos a tener que cambiar el puerto abierto, que es el 4711, el que viene marcado por 9711, y tendremos que cambiar el nombre del jugador, que no viene por el nuestro propio, ¿no? Eso es. Entonces, aquí una cosa importante. ¿Qué ocurre? Que aquí, en este notebook, está el código antiguo que utilizaba yo para construir las murallas. Entonces, ese código antiguo lo que hacía era construir cuatro paredes rodeando a la aldea. Entonces, este código... Bueno, realmente las paredes podemos entrar a entender el código lo que hace. Entonces, de eso vamos a probar a ejecutarlo. Pero este código, realmente, después de pensarlo mejor, vamos a ver que hay una forma mucho mejor de hacerlo y que es la que vamos a utilizar. Porque si no, esto son ganas de complicarnos la vida, que no tiene mucho sentido. Entonces, simplemente vamos a ejecutar el código para que veáis que funciona y lo que queremos. Y no vamos a hacer mucho más esfuerzos. Y el esfuerzo lo vamos a hacer dentro de la versión buena. Que la versión buena es la que tenemos en MacThings. Entonces, vamos a aprovechar para pegar el salto a MacThings y vamos a revisar cómo se hace en MacThings, que es la forma buena de hacerlo. Vale, entonces aquí simplemente voy a cambiarle el servidor, que es javierete.com, le cambio el puerto y todo el código aquí que está sin refactorizar y sin nada lo vamos a dejar tal cual. Entonces hay aquí un montón de variables y demás. No queremos perder el tiempo con ese código porque nos han dicho que este código ya está obsoleto. No es el código bueno. Porque se ha evolucionado y hemos llegado a un código mejor, a un diseño mejor. Y ese diseño mejor hemos llegado con la experiencia. A base de programar con Minecraft hemos ido cogiendo experiencia y esa experiencia nos ha llevado a hacer mejor cómo se hace una ciudad amurallada, ¿vale? Entonces vemos que Javi ya ha construido la ciudad amurallada y ha funcionado. Y la vemos, y aquí tenemos nuestras casas con una muralla alrededor, respetando un espacio. Veis aquí tenemos aquí un pequeño espacio alrededor de cada una de las casas y vemos que aquí tenemos un creeper que se nos ha colado. Bueno, habría que hacer un poco de limpieza. Es que lo debí construir con el dentro. Sí, sí, por eso. Sí, se nos ha colado porque se ha construido con el dentro. Entonces, pues aquí tenemos un montón de... Bueno, aquí hay otro más por aquí. Se nos ha colado algunos, pero vamos, haríamos limpieza de todos los creepers que se han quedado por aquí dentro. O yo no sé si se generan estos creepers cuando construyes las cosas. No sé si se nos ha generado alguno. No debería. Seguramente estaba ahí. Entonces aquí ahora, si se hace de noche, pues tenemos una muralla alrededor que nos protege de los zombies y nos protege de un montón de cosas. Entonces, las noches en Minecraft pues serán mucho más agradables y podremos disfrutarlas. Entonces, veis el objetivo y veis que tenemos un código que funciona y hace lo que tiene que hacer. Entonces, lo que ocurre es que este código, a base de hacer muchas pruebas, pues si las casas son más anchas o menos anchas, en algunos escenarios tenía casos equinos en los que fallaba. Vale, entonces, pensando sobre ello... Pues al final, construir este código fue un rollo. Lo digo que fueron a lo mejor 2, 3, 4 horas de estar con un papelito para decirle cuál es la coordenada inicial que tiene que tener esta pared. ¿Cuál es la coordenada final que tiene que tener esta pared? Que sería la pared esta que va a lo largo de la eje Z y que está delante de las casas. Luego llegaríamos a la pared siguiente, que es esta de aquí. Y tiene que tener esta coordenada de arranque y esta coordenada de fin. Que aquí la Z pasa a ser fija y la X es la que cambia, ¿vale? La Y es igual en todos los sitios porque la Y, la altura siempre es igual, por lo cual esa no cambia. Esa parte era fácil. Pero jugar con las Z y con las X para ir moviendo las murallas y hacer esta muralla, luego esta, que se cierre todo bien y que coincidan, que respeten los anchos de las casas y demás, pues fue un trabajo un poco laborioso y fue un poco rollo. Entonces, se quedó ya hecho así en este notebook, porque es en los primeros notebooks que hice, y no tenía mucha experiencia en Minecraft. Pero claro, un día pensando dije, ¿qué narices? Si es que esto de aquí, si os fijáis, no deja de ser un bloque gigante que cubre a todas las casas, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es vaciarlo. Entonces, si cogemos ese bloque gigante, lo vaciamos y dejamos, como hicimos con las casas, la anchura de las paredes de la casa, en este caso la anchura de la muralla, pues ya lo tendríamos. Entonces, todo lo que es la muralla se resume a cubrir con un bloque gigante las casas y vaciarlo.
Más o menos, ¿queda clara la idea, Javi? Sí. Yo creo que sí. Si quieres, por nos pasamos a la biblioteca de Maxims un segundito para verla. Eso es, nos pasamos un segundito para verla, os comentamos las ideas principales. Sí, y cerramos. Y el próximo taller no lo perdáis porque empezamos con Maxims. Y os aseguro que lo de Maxims es una experiencia que construimos sobre todo esto, por lo cual vamos a poder hacer cosas mucho más chulas que las que hemos hecho hasta ahora. Digamos que hasta ahora lo que hemos hecho ha sido empezar, pues eso, desde una línea de chat, un bloque, luego muchos bloques. Javi, perdona un... Sí, estamos de vuelta. Te he perdido un minuto, si puedo sí. Resumir lo que hemos comentado en este minutito. Sí, decíamos que ahora vamos a un nivel de agregación mucho mayor. Empezamos con una línea de chat y un bloque. Luego seguimos con muchos bloques, una casa, incluso ahora ya casas, más una muralla, pero ya como que se nos queda pequeño, como ya el decir, no, mira, no queremos ver todo este código. Para si queremos hacer muchas casas, pero además con carreteras, pero además con la muralla y nos metemos a liarnos en eso, va a ser un lío muy grande, ¿no? Entonces, ya queremos llamar a la casa a casa, al bloque de casas y a la muralla a muralla. Y entonces, Maxims viene un poco a solucionarnos eso, a ir a un nivel de agregación mayor. Eso es. Entonces, perdonad este corte, pequeño corte que hemos tenido, que se nos ha cerrado sin querer el navegador donde estamos transmitiendo. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es irnos a GitHub, a Juntos desde casa, y nos vamos a ir a ese nuevo repositorio, que es el de Maxims. Entonces, aquí tenemos el repositorio, que como veis aquí hay un pico de actividad bastante importante. Empezamos aquí a desarrollar en Maxims. Veis que el de Minecraft empieza un poquito antes y el de Maxims surgió como inspiración del de Minecraft. Entonces aquí, si entramos en él, una cosa importante, en los repositorios lo que hacemos es ponerle etiquetas a los repositorios. Veis que aquí, por ejemplo, hemos dicho que Maxims tiene que ver con Python, con Minecraft, con librerías, con MindTest, que os hablaremos de MindTest en el futuro, que MindTest es una implementación de Minecraft, pero que es software libre. Entonces permite hacer cosas muy, muy similares. No es tan bonito como Minecraft, ni está tan trabajado, pero es software libre, lo cual tiene muchas ventajas. Entonces también tenemos la etiqueta de bloques. La etiqueta de easy, porque vais a ver que es bastante easy de utilizar. Y la etiqueta de buildings, que es construcciones. Vale. Entonces con esto, cualquiera que esté en GitHub y quiera buscar cosas, puede utilizar las etiquetas y a lo mejor pueden llegar a nuestro repositorio, encontrarlo y podemos atraer a gente que nos ayude a construir Maxims. Que es uno de los objetivos. Yo sin ánimo de tampoco de ser aquí el evangelizador de GitHub, sí que os recomiendo que todos aquellos que tengáis interés por programar o que os empiece a gustar esto, que cuanto antes os creéis el usuario de GitHub y empecéis a subir código. Luego ya habrá tiempo para borrarlo, porque ahora mismo el código, como todo cuando empiezas, ¿no? El código que creas te parece una maravilla hasta que pasa un año y dices, ay, vaya mierda que escribí, ¿no? Pero digamos que es un poco vuestro currículum estar ahí en el caso de los programadores. Yo he ido creando todas estas cosas y sobre todo, además, en el momento que las subes ahí a GitHub o a cualquier otro Git, o sea, no, lo que pasa es que GitHub probablemente sea el más grande. Tenerlo ahí está muy bien porque además lo pones a disposición de los demás. Tú utilizas lo que escriben los demás y los demás escriben lo que utilizas tú y es un usuario y una clave, tampoco es más complicado, es gratis. Eso es. Entonces, bueno, sí que mencionaros que aparte de GitHub hay otros entornos como puede ser GitLab, que es parecido a GitHub,
y que GitLab tiene la ventaja, por ejemplo, que es totalmente software libre, pero realmente GitHub nos permite, o sea, ha sido capaz de atraer a la comunidad de desarrolladores de software libre a la plataforma. Y eso es muy importante porque al final los proyectos en gran parte son su comunidad. Entonces, si eres capaz de construir una comunidad alrededor de algo, pues ese proyecto va a tener mucho más impacto y va a ser mucho más interesante y se va a llegar mucho más lejos. Acordaos de la frase esa de que uno solo va muy rápido, pero uno en un grupo llega mucho más lejos, aunque vaya más despacio. Pues un poco es eso lo que ocurre aquí en el mundo también de creación de software. Por eso, por ejemplo, queremos que vosotros os unáis a nuestra comunidad dentro de Juntos desde Casa de Minecraft, porque con vosotros pues sumamos más y vamos a hacer cosas mucho más interesantes y llegar más lejos. Entonces, estamos ahora en esa fase de construir comunidad alrededor de todo esto. Entonces, vamos a Mathings, al repositorio, y vamos a hacer una introducción rápida a Mathings. Recordad que hemos llegado aquí porque hemos visto que lo de construir un poblado amurallado, pues lo habíamos implementado de una forma que, no, que se mejoró bastante aquí ya en Mathings. Entonces, no tiene sentido seguir avanzando en los talleres que teníamos antiguos y ya nos saltamos a lo nuevo, a Mathings. Entonces, ¿qué es Mathings? Pues Mathings es una biblioteca que hemos creado en Python que sirve para construir escenas dentro de Minecraft. Que las escenas es, por ejemplo, esto que veis aquí abajo, pues es una escena en la cual tenemos dos casas, un río y un puente encima. Entonces, para construir este tipo de escenas, ya no vamos a utilizar lo de set block o set blocks. No vamos a hacerlo a bajo nivel. Lo vamos a construir a partir de objetos que llamamos things, a partir de things que ya existen. En este caso, tenemos la thing de una casa. Tenemos la thing de un río. Tenemos la thing de un puente. Entonces, para construir esa escena, no nos hace falta decir que una casa tiene esos bloques o que un río tiene una serie de bloques rellenados de agua. Eso ya lo sabe la propia biblioteca. Nosotros lo que vamos a decir es: quiero que me pongas un río aquí de esta longitud y con esta anchura. Quiero que me pongas una casa aquí con este material y con estas dimensiones. Quiero que me pongas aquí un puente con estas dimensiones y con esta anchura y con esa altura. Entonces, esa es la idea que tenemos en Mathings: construir escenas en Minecraft a partir de objetos things reutilizables. Entonces, una de las cosas que queremos es tener muchos things, tener muchas cosas dentro de Mathings, porque cuanto más tengamos, podremos hacer escenas más ricas. Álvaro, lo que has hecho ha sido abrir. Yo es que estoy viendo menos de las que comentabas tú. Lo que has hecho ha sido abrir en GitHub Juntos desde casa, MacThings. Vamos a la rama Develop y yo ahí tengo Abadía IA, Scene 0, Scene Sphere Sí. Circle y Template. Eso, Javi. Es que todavía no estamos ahí. Todavía estamos en la Vale. página principal de Mathings, en el repositorio de GitHub. Ah, vale. Vale, todavía no Ok. hemos ido a abrir Ok. ninguna escena. Porque yo creo que simplemente en esta primera página, si estamos en la página de Mathings, abajo donde el README, la documentación, vemos que ya nos vamos por la versión 0.11.0. Vale, eso aquí es la versión que tenemos de la biblioteca. Entonces, para instalar la biblioteca de Minecraft, ¿qué hacemos? Pip install mcpi. ¿Cómo instalamos Mathings? Pues pip install Mathings. Eso es todo lo que hay que hacer para poder instalar Mathings. Entonces, ¿cómo se construye una escena como esta de aquí, que es muy básica? Pues esta escena, aquí tenemos puesta que tenemos un enlace que podemos saltar a él. Entonces, esa escena que vemos aquí, pues está creada no con notebooks, sino con código. Ahora saltaremos a los notebooks, ¿vale? Entonces, aquí explica el código de cómo está creada la escena, pero veis que en el código, que ese código exactamente igual va a ir dentro de un notebook, este código, lo único que hacemos es decirle: vamos a crear una escena. Y para crear esa escena, nos conectamos al servidor de Minecraft. Para conectarnos al servidor de Minecraft, lo que hacemos es utilizar ya una funcionalidad que nos ofrece la librería de Mathings, que es una clase servidor, que se encarga de hacer todos los temas de la conexión. ¿Vale? Y luego lo que hacemos es simplemente decir: a ver, quiero construir una casa en esa posición. Y quiero que la casa tenga esta anchura. Y entonces le decimos: casa. El thing de una casa, que house es el things de una casa, que ya está precreado, constrúyete en esta posición. Y con esas características. Y una vez que ya hemos dicho la posición y las características, ejecutamos el comando de build para esa casa.
y entonces no va a construir la casa en ese sitio. ¿Vale? Entonces, esto es así exactamente igual para todos los things que ya existen. Entonces, esos things, por ejemplo, tenemos un things que es el del river, que tenemos aquí abajo, y ve que es igual. Aquí le decimos la posición en la que queremos que construir el río, le decimos el ancho del río, y le decimos construir el río. El puente, pues el puente igual. Le decimos, oye, quiero poner un puente en esa posición. Igual le decimos las características, queremos el largo del puente, el bloque del puente, y que lo construya. Y por último, pues la otra casa. Y aquí estarían los cuatro things que hemos utilizado para construir nuestra escena. Una casa, un río, un puente y la otra casa. Y una cosa interesante que nos permite hacer MacThings, que es grabar nuestras escenas en ficheros. ¿Por qué es interesante? Porque podemos coger esos ficheros y compartirlos con otras personas y que puedan cargar nuestras escenas directamente a partir de los ficheros, sin necesidad de tener que ver todo el código fuente y ejecutarlo a partir del código fuente. Se puede cargar la escena y directamente visualizarla dentro del mundo de Minecraft. Daos cuenta que con esto vamos ya uno, no, dos pasos más allá, ¿no? Donde normalmente en Minecraft, cuando quieres traerte un plano, construyes un plano, alguien construye un plano en creativo y guardas el plano y luego te lo importas o lo sustituyes por el que tenías en tu servidor y vives en otro plano, ¿no? Hay parques de atracciones, hay Invernalia, hay cosas muy chulas. Pero aquí no es necesario modificar tu plano. Aquí tú tienes tu servidor de Minecraft o en local, porque esto también funcionaría en local, tu propio plano de Minecraft. Y le ejecutas una ciudad, pero ya mucho más compleja, con un montón de cosas. Y claro, eso tiene una serie de ventajas. Primero, porque no tienes que cargarte tu plano anterior y sustituirlo completamente. Y segundo, porque además esa ciudad la podrías construir a tu gusto, a tu antojo. Podrías poner río o no poner río. Digamos que yo creo que es muchísimo más versátil esto que no el traerte un plano que simplemente es importar un archivo. Aquí ya estamos jugando a ese nivel, ya estamos jugando a nivel casi casi ciudad. Sí, eso es. Si veréis un poquito más adelante, cuando empecemos a hacer cosas con más things, que por ejemplo permite ir añadiendo things, ir añadiendo cosas a una escena, pero también no deja borrarlas. Entonces, la forma de construir las escenas es muy incremental. Podéis ir añadiendo cosas a la escena y viendo cómo quedan, y si no os gustan, las borráis. Y decir, incluso las cosas que ya están en una escena, podréis recolocarlas. Es decir, uy, esto que he puesto aquí, realmente lo quiero poner en un sitio diferente. Entonces podéis coger la escena, podéis coger cada uno de los elementos de la escena y trabajar con ellos de forma individual. Que es un poco el mismo concepto que, por ejemplo, cuando trabajamos con las imágenes. Que con las imágenes hay dos formas de trabajar con ellas. Que es trabajar como si fueran un pixmap, que es un mapa de píxeles. Entonces tú tienes toda la imagen y la imagen la describes a nivel de puntos y colores, o bien utilizas un formato que se llama SVG, que la imagen la describes como objetos que son interactivos. Entonces tú puedes coger los objetos, moverlos por la imagen, pero tú mueves el objeto, no mueves píxeles. O sea, es un nivel de abstracción superior a la hora de trabajar con esa escena en nuestro caso, que trabajamos a nivel de cosas. Bueno, Álvaro, ¿te parece que vayamos haciendo un resumen y cerrando? Eso es justamente lo que iba a decir, eso sí. Vale, yo creo que hemos dado un paso más allá. Hasta ahora veníamos con pirámides, con casas, y hoy hemos ido ya a la calle, o sea, una urbanización con un bloque de 5, de 7, de 10 casas que hemos construido. Luego hemos modificado las casas, tanto a nivel de bloques como a nivel de alturas, como hemos visto cómo se construía la puerta, por ejemplo, de las casas. Hemos ido un paso más allá, y luego el siguiente paso es que le hemos puesto a esas casas, le hemos puesto una muralla. Ojo con esto, porque esa muralla, Que no lo hemos comentado antes, esa muralla es respecto del número de casas que construyas. Como programa que es flexible. Es decir, la muralla, si tú en vez de construir 5 casas, si tú le metes en el programa que construyas 7, la muralla se va a adaptar a esas 7. No va a cortarte. No es una muralla con una forma fija. Depende de las casas que estés construyendo dentro, porque unos parámetros van a ir dependiendo de los otros. Y nos hemos ido luego ya, para que lo trabajaremos más en los siguientes talleres, a un nivel de abstracción mayor, donde ya decimos, mira,
casas, o bloques de casas, o río, o muralla, o vamos a ir llamando uno por uno a esos elementos. Yo creo que más o menos es algo así, ¿verdad? Que es la biblioteca MacSys, que es como casi como un framework, ya un nivel de abstracción mucho mayor que ya nos va a permitir ir a casi casi a nivel ciudad. Eso es. Entonces, en los próximos talleres, lo que vamos a hacer es enseñaros cómo construir things dentro de MacSys, cómo se hace una biblioteca, cómo se hacen text para esa biblioteca, cómo se empaqueta la biblioteca y se publica para que otros la puedan utilizar, y cómo vamos a ir creando comunidad en torno a este proyecto, y vamos a hacer escenas muy chulas. Entonces, vamos a tener como dos partes, una que va a ser la parte más creativa, que vamos a utilizar las things que ya existen para construir escenas, que si queréis hay un poquito menos de programación, pero vale programación, y luego donde va a ser la programación de verdad, que es en la construcción de los things, de esas escenas. Entonces eso comenzaremos a partir del próximo taller, iremos en esa línea y creemos que va a ser muy interesante. Pues nada más, muchas gracias y nos seguimos viendo por aquí. ¿Vale? Muy bien, un saludo. Saludo. Hasta pronto. Hasta luego.